Buenos días, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatech.cf, les da la bienvenida. Bueno, antes que nada, hago llegar un extenso saludo a muchos de los suscriptores que se han ido conectando poco a poco a este canal de YouTube denominado InfoYayatech, y espero que con la labor que yo esté realizando, de verdad, para mí sea gratificante, satisfactorio, motivador, que extender y llevar todo este conocimiento a cada uno de ustedes a sus hogares sea bastante grato, bastante beneficioso para cada uno de ustedes. En los próximos minutos yo les estaré haciendo la compañía, les estaré haciendo la instrucción, ilustrándoles en detalle cada una de las cosas que aquí se están marcando como pauta importante en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013. Bueno, como tal, bueno, yo pienso que esa versión, bueno, ya llevamos prácticamente con ella incursionando cerca de 5 años, sí, casi 5 años. Y bueno, habrá un momento en que tendremos que desconectarnos del Access 2013 y tenemos que empezar ya a hacer labores o tareas con la siguiente versión, con la versión del Access 2016. Entonces, pues es muy probable que poco a poco hay que ir entendiendo que pues estamos en función del avance. Hay cosas en las anteriores versiones muy gratas, muy interesantes, que fueron extremadamente útiles en su momento. Pero vamos avanzando con el tiempo, vamos avanzando con la tecnología, no podemos quedarnos atrás porque siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada hacia presente y hacia el futuro. El pasado en algo nos alimenta, nos ayuda muchísimo, porque nunca voy a quitar esa parte que es tan esencial. Y indiscutiblemente, ¿no? Siempre será importante. Bien, entonces, sin más palabras, este video que vamos a trabajar, vamos a titularlo BED Project 147. Estamos trabajando en el módulo producto, vamos a entrar a trabajar en la entrega número 13 de este proceso de la compra, y vamos a hablar del tema importante aquí, porque ya hemos hecho bastante escenario en cuanto al efecto de cuando estamos comprando, cómo va la cosa, pero también tenemos que pensar cómo esta parte la vamos a cuadrar cuando tiene que ver con conectarlo a un inventario, ¿sí? Ya sea grande o ya sea pequeño, pero es importante tenerlo presente. Yo tengo aquí redactado un documento de Microsoft Word en el cual dejo un bosquejo, más o menos una lista de pautas importantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, de este video hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces, lo primero, hay que marcar 2 switches para primera vez y otro para varias veces. Bueno, explico esa parte de la primera vez y varias veces. El switch está definido en un formulario que cuando nosotros vayamos a trabajar en lo que se llama el proceso de actualización, ¿sí? A nivel de la compra. Entonces, en el momento de la compra, los diferentes formularios de compra, ¿no? Van a tener un elemento que nos llevará a ese formulario respectivamente. En ese formulario van a haber marcados 2 botones, uno que se llama primera vez y otro que se llama para varias veces. El botón cuando se marca la primera vez se entiende que es la primera vez que yo voy a alimentar prácticamente el ingreso de lo nuevo que yo voy comprando. Vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo un establecimiento que en este caso es una veterinaria, ¿sí? Por ahora hemos ido prácticamente adquiriendo cosas, y así a la vez como las vamos adquiriendo, las vamos vendiendo. Pensemos que hoy día
17 de agosto del año 2018. Yo le entrego esta aplicación a una veterinaria. Entonces, esta veterinaria, obviamente, cuando yo le entrego esta aplicación, ella tiene ya en su almacén buena cantidad de stock. Entonces, ese stock que yo tengo, ¿no es cierto? Ese stock tenemos que darle un ingreso, porque eso que está ahí presente es un inventario, ¿de acuerdo? Un inventario. Entonces, como es la primera vez, entonces lo que vamos a hacer, siendo la primera vez, es que el stock como tal, lo que haremos es concentrarnos en incluir de cada producto correspondientemente su existencia, ¿de acuerdo? Su existencia, o sea, ir incorporar la existencia. Para eso, obviamente, tenemos que tener un formulario donde llamamos el producto, llega el producto, entonces donde dice el saldo inicial, incluimos el saldo inicial, ¿de acuerdo? Vean. Y una vez que hemos terminado esa operación, que es el alimentar ese inventario, ¿no es cierto? Que nos puede gastar un día, porque de todos modos, de pronto nosotros no es que tengamos en esa veterinaria pequeña tanto producto, ¿no? Entonces nos podemos gastar un día, como mucho, ¿sí? Pero para los que de pronto son rápidos o para lo poco que haya, pues de pronto hasta media mañana, bueno, qué sé yo. Bueno, entonces ya tenemos esa parte planteada. Vamos a tener que agregar un stock. Seguidamente, entonces, en esa primera vez, obviamente que surgen dos preguntas, ¿no es cierto? Dos preguntas surgen. La primera pregunta, esto es para referirnos a manejar un control de sí y de no, que ya sabemos lo hacemos con un sí condicional, un sí y un no. Entonces, la primera vez, cuando yo le digo, por ejemplo, la pregunta, lanzo la pregunta, usted va a ingresar stock de su inventario, ¿no es cierto?, sin tener presente que es, sin tener en cuenta, no, teniendo en cuenta que no es una compra o que no figure como compra, ¿sí?, eso sería así, va a ingresar su stock tomando en cuenta que no es una compra, ¿sí?, digámoslo así, porque de plano hay que tener en cuenta que en el momento en que yo hago el stock, ¿no es cierto?, el hecho es que no he hecho en ese momento compras, ya eso ya existe ahí, ¿no es cierto?, es como mi arranque. Entonces, tengo dos botones para responder, por un sí o por un no. Si yo le digo sí, o sea que yo voy a agregar ese stock que no es una compra, entonces se abrirá un formulario donde yo lo que hago es ir y buscar el producto y le agrego el stock, y punto. Pero si yo le digo que no, entonces, en ese momento, él lo que va a hacer es lo siguiente. Va a entrar a revisar las compras que nosotros hubiéramos hecho, ¿no es cierto? Hará una totalización y formará un proceso que ya vamos para allá, ¿sí? Eso es lo que irá haciendo. Bueno, pero cuando se trate de tomar el botón que dice para varias veces, es cuando ya nosotros tenemos un stock, cuando tenemos en cuenta que las compras ya han afectado la primera vez un stock. Y esta parte que dice varias veces es que viene enseguida más compras que van a afectar a ese stock, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso se trata del detalle así, viene el segundo punto. ¿Cómo vamos a marcar ese término de varias veces? Entonces, formamos como un select case, donde vamos a hablar de es al día, es a la semana, es al mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses o a 1 año, ¿no? O sea, estamos dando un rango de la labor que vamos a desempeñar. Entonces, si nosotros marcamos el botón 2, se abre el select case y entonces va esa parte ahí. Entonces, al tercer punto, lo que vamos a hacer es que, dependiendo de lo que es, si es al día, simplemente especificamos qué día es. Si es a la semana, entonces ya abrimos un switch donde nos referimos es de qué día a qué día. Si vamos a hablar del mes, entonces solamente nos referimos concretamente del mes. Si nos referimos a 2 meses, entonces abrimos un rango del mes al siguiente mes.
Si nos referimos a 3 meses, entonces referimos los meses, ¿no? Es el mes tal o el mes tal. Y también hacemos un rango, ¿no? De tal mes a tal mes. Y así al detalle de 4 meses, y así al de 6 meses, y así al de un año. ¿De acuerdo? Bueno, tercer punto. Trasladar datos a una tabla temporal de orden, compra detalle a esa tabla. En el momento en que nosotros estamos haciendo el proceso, los datos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos inicialmente están entrando en una tabla temporal, ¿correcto? En una tabla temporal. Están siendo afectados, pero por alguna razón, si nosotros queremos conservar estos datos de manera histórica, tenemos que después desplazarlos a otra tabla, que sería la histórica, donde estaríamos viendo la información por cuestiones de consulta. ¿Sí? Listo. Cuarto punto, hay que subtotalizar. Los datos en la orden de compra, como nos damos cuenta, son ítems de producto que se repiten. Entonces, como se repiten, hay que subtotalizar el dato de la cantidad. La cantidad se subtotaliza. Y al subtotalizar, esto proporciona una consulta únicamente con los ítems que están así y los que no lo están. Bueno, o sea que en cierta manera, cuando hablamos de subtotalizar, no estamos observando repeticiones, sino simplemente estamos observando ya son acumulados o estamos observando ya concretamente el esquema de agrupamiento de los datos de acuerdo a lo que tanto se repetía y lo que no se repetía, formando solamente una lista de ítems que no tienen en ningún momento ningún dato repetido. Esto, posteriormente, en el quinto punto dice establecer un cruce con consulta actualización. Esto es una vez. Entonces, en la actualización lo que va a hacer es simplemente buscar en la principal, en la tabla madre, buscar de acuerdo a la otra tabla la información y ir y revisar el producto y con función al producto descargar. O sea, actualizar ¿qué? El saldo. Sexto, retirar datos. Hay que hacer una limpieza de las tablas GRL y DET. Es decir, ahí hablamos de crear un histórico y las temporales, ¿sí? Entonces, hay que limpiar porque si no limpiamos, entonces esto implica que se nos acumulan y lo que pasa es que vamos prácticamente a estar consiguiendo que se duplique la información cuando eso no debe de ser así. Bueno, el séptimo punto dice, la segunda vez y sucesivamente las siguientes veces que se corre para hacer así. Bueno, 8, trasladar datos de temporal a procesal. ¿Sí? Entonces, datos temporal a procesal. Hay datos en el temporal, ¿no es cierto?, que son los que han venido siendo recibidos cuando hay una compra. Y procesal, cuando los trasladamos a un punto que va a ser el eje del proceso para que se formule dicha operación. 8, subtotalizar ese procesal. 10, abonar al maestro de productos con DAO. Puede ser tomando la expresión EDIT. 11, limpieza de la tabla procesal y de la temporal. 12, para establecer el abono será por medio de cuadro lista con los periodos y con rangos. Cuando sea día, solo elección del ítem y en el cuadro de lista, pero cuando sea por semana, se establece el rango de hasta. Esto se pacta para los otros periodos. Es decir, lo que estaba refiriendo en el punto 2. Punto 13. Por las fechas se buscará los ítems, ¿no es cierto? Y se enviará eso al procesal. 14. Luego se subtotaliza. 15. Se utiliza un DAO por medio de la ejecución del EDIT. 16. Se limpian los datos de fecha según el periodo indicado. 17. Para este proceso se necesita consultas de actualización, eliminación, proceso DAO tipo EDIT. 18. Se necesita formulario para indicar dentro de él botones una vez y varias veces. Si el de varias veces que dispare un cuadro lista y este a la vez que dependa de lo elegido que coloque a los controles de rango para la fecha. Eso es todo. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a trabajar todo ese proceso. Bien, yo no voy a extenderme en este video más porque simplemente quería a ustedes mostrarles cómo va a ser el camino donde se radica este proceso para que ustedes lo miren, lo analicen. Si tienen alguna duda,
si tienen algún planteamiento, si quieren exponer algo diferente a lo que yo aquí acabo de exponer, si quieren argumentar, si quieren agregar algo nuevo de lo que yo tengo acá o mejorar el proceso, porque válgame que sus ideas también para mí son importantes y sus aportes para mí lo son también. Entonces, en este proceso, pues no solamente trabajo yo, también estoy esperando un poquito de que ustedes compartan su opinión en cuanto a lo que yo aquí estoy planteando. Ya ustedes son estudiantes más maduros, tienen un conocimiento ya más extenso, más avanzado, porque ustedes han estado viendo aproximadamente todos los videos de InfoYayatec. Entonces, a esta fecha ustedes tienen ya cargado bastante, bastante ese punto de conocimiento que amerita y que da el permiso, que da la, que otorga prácticamente que ustedes puedan aportar, que puedan aportar en el proceso. Entonces yo los oiré, Dios mediante, como que ustedes estén definiendo en el comentario, estén definiendo lo que ustedes quieran contarme, pero también si pues no quieren comentar, bueno, con que ustedes me den un like, con que ustedes den un like y el like sea mayor a 1, 2, 3, 4, 5, es decir, que se dispare, eso me dará a entender que ustedes están de acuerdo con lo que yo aquí estoy exponiendo. Esa es otra manera, ¿no? Cuando la gente no quiere aportar comentarios. Pero bueno, ahí está la pauta. Entonces yo dejo este video ya así, como lo acabo de marcar acá. Y Dios mediante, en el próximo video arrancamos ya a hacer la construcción de todo este, de toda esta línea de proceso. Muchas gracias. Con ustedes estuvo este ratico Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf. Como siempre, los invito a que descarguen la base de datos de BED Project que se estipuló en el video 146 para que puedan ustedes trabajarla, para que la puedan suministrar a una veterinaria y la pongan en prueba. La misma veterinaria cuando pone un producto en prueba determina qué le falta, qué le sobra, qué se le puede mejorar. ¿De acuerdo? Y pueden también proponer pues más cosas interesantes que esta pudiera tener. Esto se lo dan a ustedes. Es un aporte que le dan a ustedes. Y ustedes pues simplemente me lo transmiten a mí. Y pues aquí estoy yo lista para que podamos trabajar. De hecho, está que ya en el evento yo les he entregado a ustedes una base de datos. Pero sucede que si la persona ya necesita que se le hagan mejoras y todo eso, ya lo ha usado y necesita que se le hagan mejoras, es ahí donde cabe la posibilidad de hacer un cobro al servicio, porque pues no vamos a trabajar gratis, ¿no? Entonces, un cobro al servicio. Entonces, en ese cobro al servicio, usted simplemente lo que le vaya a cobrar a la persona y lo que usted me vaya a pagar a mí por la prestación de ese servicio de orientarle, asistirle y atenderle y asesorarle en este proceso. Así quedamos y todo puede usted remitirlo al correo electrónico a través de la web docencial www.infoyayatec.cf. Igualmente, también está abierta la línea de comunicación de mi WhatsApp Colombia 57, que es el indicativo de Colombia, y mi número 322 902-3205. Ustedes pueden abiertamente escribirme a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les responderé. Vale la pena que por favor ustedes recalquen de qué país son, ¿no es cierto? Como para tener un poco más digamos, de atención, porque, bueno, a veces, si estamos en Colombia, pues qué maravilloso. Pero hay personas que son de otros países y muchas veces le escriben a uno, pero no le dicen de dónde es, si es de México, si son de Panamá, si son de Costa Rica, si son de Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Parte de España, alguna parte de Europa o alguna parte de América del Norte. Entonces, pues ahí está.
presente el detalle. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.